Qué gusto saludarlos, Carlos y Adolfo, y usted en casita. Gracias por acompañarnos. Acompáñame a conocer a detalle las condiciones para esta jornada. Una temperatura máxima de 33 y dominan cielos despejados a parcialmente nublados. Amanecemos con 18 grados, alcanzando 27 a las 2 de la tarde y por la noche 22 grados centígrados. ¿Qué va a suceder los próximos días? Viernes cielo despejado, sábado parcialmente nublado, domingo y lunes despejado y martes nuevamente la nubosidad se hace presente, con mínimas que van de 17 a 20, máximas que alcanzan de 28 a 31 grados centígrados. Mientras que las condiciones para esta jornada que nos espera sobre parte de Nuevo León, aquí se las tenemos a detalle. Y es que en Doctor Arroyo nos esperan 30 grados, Linares 33, al igual que Chini, Monterrey y Lampazos, con cielos despejados para que lo tomen en cuenta a la hora de hacer sus planes, mientras que en parte de Coahuila para esta jornada, bueno, pues domina cielos despejados para Torreón con máxima de 31, Saltillo 29, Monclova 34 y Piedra Negra cielo cerrado con una máxima de 32, una mínima de 17 grados centígrados, mientras que las condiciones para Tamaulipas en esta jornada, bueno, pues se puede presentar algo de inestabilidad sobre Matamoros con máxima de 31, Reynosa 34, Nuevo Laredo máximas que oscilan de 33 a 36, Ciudad Victoria 34 y Tampico máxima de 29. También hay posibilidad de precipitación, inclusive se puede presentar con tormenta eléctrica, mientras que en parte del territorio tejano para esta jornada. San Antonio 30 grados, al igual que Houston, Austin 31, Dallas 34, Laredo 33, Roma 34, al igual que McAllen y Brosville alcanzando 31 grados centígrados. Vemos que en contraste con días pasados, la estabilidad se hace presente en la República Mexicana, algo en nubosidad sobre parte del occidente. Ingresaría un nuevo sistema frontal como estacionario. A su paso interactúa con una baja presión que podría generar algo de inestabilidad, pero bueno, es rápidamente disipado para las próximas horas y no tiene mayor afectación en la República Mexicana. Aquí lo vemos a detalle, es el frente frío número 8 que se encuentra a su paso ya como estacionario. Esto quiere decir que se debilita, mientras que el número 7 se aleja rápidamente de la República sin mayor afectación. La salida del sol será 6:49, puesta 17:59, mientras que la fase actual es un cuarto creciente que inició este 28 de octubre y la próxima será una luna llena que inicia este 4 de noviembre. Quédese con nosotros, hay más información.